esta noche de martes en Deportivos Matagalpa. Da la sorpresa y elimina por barrida a los Dantos en los playoffs de El Pomares. Walter Ferretti brindó conferencia de prensa dando a conocer los detalles de su partido de este jueves ante Plaza Amador. Luis Neri dio la gran sorpresa en Japón y derrotó por knockout a su rival asiático para consagrarse campeón de las 118 libras. Acá arranca Deportivos. Muy buenas noches, esto es Deportivos por la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, martes 15 de agosto. Como de costumbre, con mucha información deportiva, le saluda Justin Pavón. Ya Miguel Mendoza está pronto a incorporarse a este programa para debatir los temas más relevantes del deporte. Le saluda también a Luis Cortés del otro lado del estudio. Buenas noches, Justin. Buenas noches a todo el auditorio del programa Deportivos para hablar de mucha información, porque en el deporte todos los días hay de qué hablar. Hay notas de Grandes Ligas y, por supuesto, la previa de lo que será el partido de vuelta el día de mañana entre la escuadra del Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en la Supercopa Española. Estaremos hablando de eso. Por supuesto, el campeonato Germán Pomares Ordóñez, que se está desarrollando, que ya están semifinalistas, la llave completa entre el equipo de Frente Sur Rivas y la escuadra de Matagalpa, que ayer sorpresivamente dio un batacazo en el estadio Denis Martínez. Eso y otros temas tocaba, por supuesto, lo del boxeador Luis Neri, que terminó ganando fuera de México por primera vez para él en el boxeo. Esto vamos a estar tocando, esos temas, Justin Pavón y, por supuesto, Miguel Mendoza, cuando estamos arrancando Deportivos. Muchas gracias a Luis Cortés. Vamos a arrancar, Miguel, con la barrida del conjunto de Matagalpa. Muy pocos quizás dábamos un chelín por este conjunto, pero sacaron la escoba, se volaron a los Dantos y por barrida, y ahora van contra Rivas, que también hizo lo propio y por barrida derrotó a los Toros de Chontales en la primera semifinal ya asegurada de este Pomares. Hay algunos que están tratando de encontrar explicaciones a lo que le pasó al equipo de los Dantos, que era el equipo mejor estructurado. El mejor equipo del torneo se quedó, fue barrido. Eso ocurre muy poco, pero en el béisbol, en el mismo deporte, se pueden dar este tipo de sorpresas, y la reacción del equipo de Matagalpa, aprovechando una fragilidad ofensiva que de repente cubrió a todo el line-up del conjunto de los Dantos, lograron esta barrida que los coloca por quinta vez en una semifinal. Hay que recordar que el equipo de Matagalpa es el único equipo junto al Boer que ha capturado dos títulos desde el 2009, que se pusieron en marcha estos campeonatos hasta la fecha. Un equipo que acostumbra, con su buen picheo, aunque muchos se hicieron ya veteranos, tipo Berman, tipo Orozco, el mismo Rayo, y ahora recurren a brazos como el de Lurien Rayo, que ayer dominó al conjunto de los Dantos. Así es, Miguel, y realmente es sorpresivo, como decíamos al inicio del programa, porque los Dantos tienen una excelente ofensiva y tienen peloteros también de mucha experiencia. Tenían picheo, tenían una profundidad en su bullpen, y uno pensaba que por lo menos iban a llegar a semifinales para tratar de revalidar ese título que lo consiguieron de manera espectacular la temporada pasada. Pero ahí está Matagalpa. Ahí está Matagalpa con esos brazos que quizás no eran tan confiables. Salió a relucir nuevamente esa inspiración del conjunto. Ayer aparece un chavalo como Delgadillo, que logra dominar al Boer. El primer abridor también fue sorpresa. Y ahora, ¿qué tipo de motivación tienen los de Matagalpa para las semifinales? Grande, pero cuidado, les pasa lo que le ha ocurrido a muchos equipos, que salen de un grande, después se van con el chiquito y el chiquito los elimina por el asunto de menospreciar. Ya le ganaron al más importante, ya le ganaron al más fiero, y después van con un equipo que no se le ve una buena estructura ofensiva como es el Rivas, y podrían deslizarse entre Matagalpa y el equipo del Rivas. Se distribuyeron las victorias, terminaron 4 victorias y 4 derrotas. Soy de los que alega que por qué va a empezar la semifinal en Matagalpa. Le dan la localía en 3 de los 5 partidos. Es una serie de 5, a ganar 3. ¿Por qué se le da la localía? ¿Por qué empiezan en Matagalpa esta serie? Otra vez le dan ahí vuelta al Rivas, porque si el Rivas fue segundo lugar en la segunda etapa, lo adecuado era seguir con esa misma posición. Si el Rivas fue mejor en la segunda etapa, porque prevaleció el sistema de la serie de la segunda etapa para quedar con el Rivas como el segundo lugar, ¿por qué venís ahora? Retrocedés, sumás las 2 vueltas
y pones al Rivas detrás del equipo de Matagalpa por el asunto del averaje, porque terminaron empatados en victorias y derrotas. ¿Qué son las incoherencias que lamentablemente ha tenido a todo lo largo de este Pomares el sistema de competencias? Rivas también se despachó por la vía de la barrida al conjunto de los Toros de Chontales. Creo que tampoco muchos esperaban. Te la gané ahí, te sí, dije, sé, Rivas, yo, Rivas, yo, tiene yo un sé, poquito sé, de ventaja. Yo sé que ahí ibas a sacar ese ribense nacionalizado que hay en vos, pero tampoco alguien o muchos esperaban de que el Rivas sacara la escoba. Los Toros de Chontales pensábamos podían por lo menos pelear más esta serie.